Me da mucho gusto recibir a mis compañeros gobernadores de la Alianza Federalista en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy, en una agenda intensa con varios temas que vamos a abordar en las próximas horas, pero el primero sin duda es de la mayor relevancia en la medida en que juntos hemos levantado la voz para defender los presupuestos de nuestros estados, para defender los recursos de los ciudadanos que gobernamos. Hemos dicho que vamos a votar no solo el debate político, sino también la ruta jurídica para defender el dinero de nuestros estados y por supuesto el día de hoy vamos a cumplir un compromiso que habíamos hecho para presentar la controversia constitucional que busca revertir esta decisión concentradora, esta decisión centralista de desaparecer los fideicomisos que hace algunos días se consumó ya en una decisión de la Cámara de Diputados que hemos tomado la decisión juntos de ir por la vía legal a combatirla. Quiero pasarle el uso de la voz al gobernador Javier Corral para que nos explique los alcances de la ruta legal que estamos siguiendo a partir del día de hoy. Muchas gracias al gobernador Enrique Alfaro por recibirnos este día en Guadalajara, Jalisco. En el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, estamos reivindicando aquí, en este estado, la Alianza Federalista, el ideal de Madero, que no solo fue exigencia de justicia y democracia, sino también de auténtico federalismo. Por eso el día de hoy lo hemos escogido para firmar la controversia constitucional que los 10 estados que componemos la Alianza Federalista presentaremos la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La eliminación de los 109 fideicomisos constituye un atropello al federalismo y una flagrante violación a distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ser exactos, nuestra controversia constitucional señala violaciones a 16 artículos de la Constitución General de la República que afectan diversas áreas, actividades, proyectos, programas, desarrollo estratégico del país en deporte, en cultura, en ciencia y tecnología, en atención de desastres naturales, de desarrollo metropolitano, de atención a zonas mineras, de protección de derechos humanos, de protección a periodistas, que afecta vivienda, salud, educación. La controversia constitucional busca, en primera instancia, lograr que la Corte suspenda el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, que lo que hace es concentrar en los siguientes 30 días a la vigencia y publicación del decreto todos los recursos de estos fideicomisos en la Secretaría de Hacienda para ser distribuidos de manera discrecional, afectando estas importantes áreas y actividades del desarrollo de México. A eso nos hemos reunido el día de hoy en Jalisco y gracias al gobernador Alfaro por su anfitrionía. Muchísimas gracias a todos y pasamos a la firma.